Y en Ibarra se llevó a cabo la audiencia de apelación de la medida de prisión preventiva al miembro policial involucrado en el enfrentamiento del pasado 23 de agosto en el sector de Mascarilla. Familiares y amigos del efectivo policial y de la víctima estuvieron presentes en esta diligencia. En la Sala 7 Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura se desarrolló la audiencia de apelación frente al caso de Andrés P., joven fallecido el pasado 23 de agosto en el enfrentamiento entre la policía y población civil en el sector de Mascarillas. Yo les pediría a todos los medios que me ayuden a controlar la verdad. Aquí se está jugando muchas cosas. Miren, nosotros, los negros, no estamos contra la policía, estamos contra el criminal que mató a mi hijo. Con relación a esta prisión preventiva, qué lástima que a este brillante miembro policial, que jamás fue a quitar la vida a ningún ser humano, sino simplemente a auxiliar a sus compañeros, hoy no se le permita defenderse en libertad. Patricio Armijos, abogado defensor de David B., miembro policial del GOI involucrado en el hecho, solicitó al juez de sustituir la medida de prisión preventiva. Pero en nada se pretendió justificar el porqué de la racionalidad de la prisión preventiva. Es decir, ¿por qué tal vez su defendido podría defenderse en libertad? Al contrario, han presentado elementos escuetos y una argumentación completamente alejada de la verdad. Definitivamente debemos tener muy claro los ecuatorianos que la prisión preventiva no es otra cosa que una pena anticipada, y eso se está haciendo con David de Lastigui. Se está anticipando una presunta pena. Luego de 4 horas de audiencia, finalmente el juez reiteró la medida de prisión preventiva para el policía presunto responsable de la muerte, dado que, según señaló, no existen suficientes argumentos para determinar medidas cautelares. Después hemos solicitado que todas las pericias y las diligencias investigativas sean llevadas a Pichincha, puntualmente a Quito, con la finalidad de buscar mayor objetividad, mayor imparcialidad por parte de los agentes de policía que investigan el caso. A pesar de este dictamen, Patricio Armijo señaló que en el transcurso de la próxima semana se darán a conocer nuevas pruebas que ratificarán la inocencia de su defendido. Advierto que en los próximos días una serie de experticias revelarán la no participación presuntamente de David Eduardo Velastegui. Esperemos que la Fiscalía actúe con objetividad, con imparcialidad. Con la realización de Andrea Cañar, informó Edison Saavedra.